En la cartelera porteña, Rent, Veloz, Juan Sandro, Candombe Nacional, Los Productores, exacto, Switcharito, ahí te revienta. Mucho. Y ahora nos presenta en El Bárbaro Amy en tributo. Amy en tributo, así es, acá en El Bárbaro. El ciclo es el último jueves. Tuvimos 5 jueves muy lindos con muchos amigos también invitados. En la primera fecha estuvo Germán Tripel, en la segunda estuvieron Fede Salles y Adrián Caramela, en la tercera estuvo Patricio Arellano, el jueves pasado estuvo Flor Otero y hoy nos van a acompañar José Luis Bartolilla y Tomás Fonsi. Desde su música, ¿a quién era ella? Por eso es que yo digo que me encantaría, después de esto, podemos hacer la vida del musical de Amy Winehouse, un personaje como todas las personas que tienen sus costados luminosos, sus oscuridades, y hoy elegimos tocar los costados luminosos dentro de la música. Mirá que interesante lo que está diciendo, porque con la alfombra roja teníamos para poner un juego. Ajá. Y el juego consiste en hacer una especie de paralelo entre Amy y Mariu. Perfecto. ¿Te gustaría jugar a eso? Me encanta. Lo primero que vamos a recordar de Amy son los estilos musicales que ella cultivaba, que a ella le gustaba y usaba en sus composiciones. Jazz, rhythm and blues, ska, soul. En tu caso, ¿te gustan todos esos estilos? ¿O te va más alguno que otro? ¿Te sentís más cómoda con alguno de ellos? Mira, me encanta el jazz, el hip hop, el ska, el rock and roll, porque crecí mucho con esa música. Y la verdad es que me siento muy identificada con toda la elección de ella, ¿no? Por eso es que me gustó traerlo también. Cuando me preguntan, che, ¿pero vos haces una imitación? No, yo no hago una imitación. Lo hago con mi impronta, pero usando las similitudes que tengo con ella. A los 14 ya acompañaba. En tu caso, vos empezaste de chiquita como
por ahí una actriz, cantante, o tenías otra cosa en mente? Mira, se surgió después, ¿cómo fue? Yo siempre fui muy payasa de chiquita, no sé si eso tiene que ver. Yo cantaba con un cepillo redondo de pelo de mi mamá, que es peluquera, y con eso cantaba frente al espejo. Y lo primero que, mi primera conexión con todo fue a los 9 años que empecé a tocar el piano. Hoy no toco, lamentablemente. Tendría que volver a retomar los estudios, pero fue como mi primer acercamiento hacia la música. Después sí, bailaba en una escuelita de barrio y nada más. De grande ya estudiaba Derecho en la facultad cuando empecé con la Escuela de Comedia Musical de Julio Walker y Pacho, hasta que terminé decidiéndome por dónde quería ir, y acá estoy. Bueno, genial. Ella, como todos sabemos, se hizo tan famosa por el gran talento que tenía, pero también por su agitada vida profesional. Sí. ¿Y Mari cómo es en su vida? ¿Es agitada la vida o es tranquila? ¿Cómo te ves a vos misma en ese sentido? Tuve tal vez una adolescencia o una juventud temprana más agitada. Hoy estoy mucho más tranquila de lo que era. También el haberme metido en el musical exige tanta concentración también entre la actuación, el canto y la danza, hace que seas más disciplinado, y yo empecé a ser más disciplinada recién ahí. Pero como que te digo, ya de grande, no es que soy una persona así, ¿no? Tengo que focalizar para concentrarme porque soy dispersa. Si no, después sentís los efectos. Sí, los siento. Más de una vez los tengo y salgo adelante igual, ¿no? Porque me gusta divertirme también, esa es la verdad. Ella te entró también por el costado de la imagen, te impactó. Mira, lo que me gustó de su imagen era el jopo, el pelo acá muy grande, muy alto, con mucho volumen. Porque yo desde adolescente lo usaba, de hecho en mi fiesta de egresado fui así y me decían que era una ridícula. Y cuando me puse a investigar un poco más qué significaba entre los artistas, esto significaba rebeldía. Y yo escuché que Amy era una persona, como todos los artistas, la mayoría, bastante insegura, y que el hecho del pelo le daba como seguridad y otro plante. Y yo probándolo, usándolo en estas presentaciones que tengo, confieso en que el pelo es una herramienta que ayuda. Al menos a mí me ayuda a entrar en ese personaje. Que a posteriori se le abrieran las puertas a otras vocalistas muy importantes, como Adele, como Duffy. Sí, sí, es verdad, ella, yo creo que le abrió las puertas a muchas cantantes que vinieron después. Y ayudó a su vez a fortalecer el mercado musical británico. Sí, porque fue una de las primeras cantantes que ganó tantos premios siendo mujer y de su generación. Entonces creo que sí, que le abrió la puerta a muchas, pero que ninguna tuvo el mismo peso que tuvo ella. Incluso yo leí que la cadena VH1 la incluyó a ella en el puesto número 26, entre las 10 mejores vocalistas de todos los tiempos. Qué bueno, porque era grandiosa. Si vos tuvieras que hacer un top 5 o un top 10, ¿quiénes no podrían faltar, cantantes femeninas?
Bueno. ¿Quiénes te gustan? ¿Quiénes te inspiraron? Me gusta Tina Turner porque rompe todo cuando canta y canta. Me gusta Aretha. Me gusta Etta James. Me gustan así las mujeres como con un poco más de power. Janis Joplin me encantaba también. A ver que si pudiese sumar a una más contemporánea, la sumaría a Pink también, porque me parece una gran cantante. Y Amy claramente estaría en mis primeros puestos. ¿Te gusta la onda poderosa? La verdad que sí. Si bien es lo que yo siempre digo, que todas las chicas somos soprano, hay una posibilidad de usar el registro de bajo y eso a mí me gusta. Me gusta el riesgo de corrido a ella, más allá de ser una contralto, y me gusta a mí ponerme en ese lugar y correr ese desafío. Antes dijiste algo muy interesante, que este show se enfocaron más que nada en la etapa luminosa de sí. Toda la etapa de oscuridad. Sí. ¿Te fascina también? ¿Qué reflexión te merece? ¿Te gustó leer sobre eso o por el contrario te pone triste? No, la verdad que me pone triste. Creo que tiene ese costado como tenemos todos, que todos tenemos que hacer el esfuerzo a veces por no caer en la tentación, ¿no?, de muchas cosas, que si las sabés llevar con cuidado y con límite van bien. Cuando te excedés, te fuiste. Lamento que no haya tenido tal vez un alrededor que la contenga y pudiera llevarla por otro lugar, porque a mí me dio mucho dolor saber que no estaba más y saber cómo terminó su vida y su carrera. Creo que nos pasó a todos. Sí, y la ausencia se siente, ¿viste? Totalmente. La ausencia de ella se siente. Bueno, y la última grabación que ella hizo fue con el cantante canadiense Tony Bennett, que declaró públicamente que la admiraba muchísimo. Sí. Vos dijiste antes que en tu show incorporaste la modalidad de tener invitados cada noche. Sí. Como artista, ¿cómo vivís ese proceso de compartir escena con tantos invitados diferentes? A mí me encanta. En general yo siempre invito amigos acá a cantar conmigo, amigos o gente con la que tenga cosas en común. Tanto Germán como Florencia son muy amigos míos, Pedro también, Adri también. Y al resto de los que he invitado fue porque me gustaba su lugar, de lo que ellos hacían, y quería compartirlo con ellos. Y así conocí grandes personas como a Pato Orellano, como a José Bartolilla, como a Tomás Fonsi, que viví otro proceso de trabajo también con él. Lo vivo muy bien porque me gusta, ¿viste? Me gusta lo que pasa en la espontaneidad de subirte al escenario y cantar con otros. En los ciclos anteriores también estuvo Fer San Martín, que es un gran amigo y me encantó poder compartir con él, así como compartimos en otra oportunidad. Adrián Barilari, que se sumó también al proyecto. Tuvimos muchos invitados muy, muy lindos, gente muy querida que se sumó y que apoya este proyecto, así que gracias. Los shows tenemos dos presentaciones hasta ahora confirmadas. El 12 de noviembre a las 21 horas en el Hard Rock. El 20 de noviembre en La Oreja Negra a las 20:30. Y hoy estamos haciendo la última fecha acá en el barrio. Bueno, de Alfombra Roja te agradecemos mucho que nos hayas venido. Y vamos a estar atentos a todo lo que hagas. Vale, gracias. Yo les agradezco a ustedes por haber venido. El dedito hermoso que nos regalaron la semana pasada. Y gracias por estar acá y apoyarnos cuando hacemos algo de manera independiente, como lo es en este caso, este proyecto. Así que muchas gracias. No, gracias a vos. Y un abrazo lleno de cariño para toda la gente de Alfombra Roja. Gracias por haber venido. Muchas gracias.
Yeah.